Jorge Sedeli, bueno, bienvenido a Corrientes como está, como siempre. Cerrando el año ya con Brangus, mañana continuamos con Bradford, pero ¿qué le pareció este año que transcurrió, no? Bueno, muy buenas noches a todos Corrientes. Ha sido un año muy interesante, con un desarrollo muy distinto a lo que nos imaginábamos. En el primer semestre teníamos muchas expectativas y también temores, pero ha tenido un comportamiento muy bueno a lo largo de toda la temporada de reproductores. Si bien el mercado del gordo se ha mantenido mucho más estable, la gente ha volcado grandes esfuerzos en la compra de reproductores, tanto toros como vaquillas, para este año, porque la actividad despierta interés y eso fue muy bueno. Bueno, hoy estamos reunidos con la familia Brangus. Ustedes también estuvieron reunidos anteriormente. ¿Nuevo presidente? Tenemos un nuevo presidente correntino, justamente, el de Víctor Navajas. Lo vamos a ayudar y a colaborar en todo con él. Yo como tesorero, Martín García Fernández como vicepresidente primero, también vicepresidente segundo, Pedro Borgatello hijo. Es decir, un grupo de gente que vamos a trabajar para tratar de ayudarlo a que tenga la mejor gestión posible. Qué bueno eso de que se renueven, ¿no? Cada dos años, y que todos tengan la oportunidad de dirigir, de conducir, de estar acompañando al productor permanentemente. Un amigo mío me decía, no hay cosa más vieja que el diario de ayer. Y de alguna manera el hecho de que haya una renovación en las autoridades importantes de una entidad es una demostración de que esa entidad está viva, está creciendo, está con fuerza, porque las ideas de la gente, en la medida que todo el mundo tenga la posibilidad de llevarlas a la práctica, sin duda que enriquecen a las entidades. Y estas entidades, como son las asociaciones de criadores, representan a mucha gente de base, mucha gente que nunca va a poder estar a veces en una comisión por montones de motivos, pero es bueno que se sientan representadas con gente de las provincias, de distintos lugares, que aporten una visión distinta, y eso es bueno. Desde la familia Huertain, ¿cómo están cerrando el año? También muy bueno, ha sido un año que hemos hecho nuestros cuatro remates, tanto de Cabaña de la Paz en Angus y Hereford como los de los Guasunchos, han sido remates muy, muy, muy buenos, muy fuertes. Hemos vendido muy bien, hemos vendido toda la producción, no nos ha alcanzado este año, hemos tenido más pedidos que oferta. Y lo importante es que los criadores se sientan satisfechos con el producto que hacemos y que nos esmeramos en mejorar todo el tiempo. Y hablando recién con algún centro de inseminación que nos ha comprado toros en los últimos años, nos comentan también los éxitos en venta, con lo cual la satisfacción es más completa. Bueno, preparándose ya para el 2017, con todo lo que se avecina, y seguramente mucho mejor, ¿no? Esperemos que sea mejor. Las esperanzas es el pilar de una actividad. Uno hace una actividad con cariño, con amor, con pasión, pero también con la esperanza. Y bueno, esperemos que todos los argentinos, no solamente el sector ganadero o el sector agropecuario, que todos los argentinos tengamos un año bueno, el mejor que se pueda, porque eso nos hace falta a los argentinos como país. Sentirnos más unidos y mancomunados bajo esta tierra y disfrutando un poco más de ella y no sufriéndola. Ahí tiene las cámaras para saludar a los amigos, a los productores, a toda la gente que lo acompañó durante todo el año y a los colegas que están hoy reunidos acá. No, solamente tenemos palabras de agradecimiento. Si bien las gracias hay que darlas siempre, en todos los años, porque nobleza obliga, así debe ser. Este año es un año muy especial porque es un año que termina para nosotros con una sonrisa importante porque, insisto, como dije recién, ha sido un año muy positivo. Pero nos interesa que todos, de alguna manera los argentinos, todos los productores agropecuarios, todos los argentinos, todos los correntinos, encontremos la paz y la tranquilidad que en fin de año siempre rescatamos. Y en este caso lo que quiero decir es gracias y que la paz sea con todos. Gracias, Jorge, y éxito mañana en el remate. Esperemos que así sea, pero lo importante es estar juntos.
estamos con el señor Pedro Borgatello, hijo, conocidísimo referente de la Brangus, recorriendo el país como siempre, radicado en Córdoba, pero te vemos en todas partes. ¿Cómo te va, Pedrito? Bien, muy bien, Isabela. Muy bien. Como siempre, sí, la verdad que sí, por todos lados. Mi segundo hogar es el auto, así que me toca viajar mucho, pero siempre contento porque es lo que me gusta. Así que sí, me toca viajar mucho, las vacas las tengo cada vez más lejos, pero gusto con el trabajo que me toca. Está la mayor parte en el NOA, ¿no es cierto? Sí, tengo medio desparramado los trabajos. La verdad, la cabaña nuestra, con mi padre, tenemos el núcleo de vacas en el norte de Córdoba y la recría de toros en Formosa. Y después sí, trabajo en forma de asesor, en forma particular, en cabañas de Salta, Chaco, Corrientes, Formosa, algo afuera, algo de Brasil, algo de Paraguay, Santiago del Estero. Así que soy bastante federal, del centro al norte del país, me toca recorrer bastante, por suerte. Bueno, por suerte, ¿no? Y además hace lo que te gusta. Seguramente desde muy chico mamaste todo esto y bueno, y es lo que te gusta hacer. Sí, es lo que me gusta hacer. Nunca me imaginé haciendo otra cosa y por suerte me siento un elegido que me toque trabajar en lo que me gusta y me apasiona. Un joven elegido. No sé si un joven elegido, pero sí en poder hacer esto que me gusta. Bueno, cerramos el año, ya hoy reunido acá con la gente de Brangus, un agasajo a la prensa y por supuesto reunido con los productores. ¿Qué balance te lleva de todo? Bien, bueno, el balance del año, un buen año, creo que para el sector la verdad que fue un buen año, siguen las expectativas buenas, esperando siempre que las exportaciones se concreten, que se abra el mercado, que sean algo certero. Y bueno, y esta reunión, la verdad que es una muy linda reunión donde todos nos encontramos por lo menos una vez al año, sin una exposición de por medio, más relajados, podemos hacer sociales más tranquilos. La verdad que creo que es un lindo evento donde podemos interactuar con la prensa más tranquilos y con todos los criadores. Que pases un buen año de lo que queda todavía, que termines bien, que el año que viene sea mejor y más exitoso aún para tu trabajo. Y bueno, seguramente tenés amigos, clientes para saludar, ¿no? Sí, terminar de saludar a alguno que no he visto. Bueno, y agradecerte a vos y también felicidades, que terminen bien el año. Un próspero 2017 a vos, a toda tu gran audiencia. Muchas gracias.